La palabra de Dios para esta hora, lo que he orado y lo que tengo para usted, palabra para un tiempo de transición. Palabra de Dios, o rema, como quiera llamarle, rema para un tiempo de transición. Nos vamos al Evangelio según San Mateo en el capítulo 3. Iniciamos la lectura desde el versículo 1. Mateo, capítulo 3 y el verso 1, donde la palabra del Señor nos dice el fundamento para lo cual tomamos como base que estamos en un tiempo de transición. Transición es un periodo entre dos momentos. Transición es el tiempo que transcurre entre algo que termina y algo que comienza. Transición es el periodo, el espacio de tiempo que corre entre algo que concluye y algo que se inicia de manera que me parece muy acertada esa palabra para nosotros en este tiempo preciso. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien el profeta Isaías dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de piel de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Amén. Este es Juan, que no pertenece, estoy hablando de Juan el Bautista, que no pertenece totalmente al Antiguo Testamento, pero que tampoco es el Nuevo Testamento. Jesús dijo de él: la ley y los profetas son hasta Juan el Bautista. De allí en adelante, el reino de los cielos es anunciado. Y se esfuerzan en entrar a él, o sea, al reino de los cielos. Pero Juan el Bautista no puede ser comparado ni con Isaías, ni con Moisés, ni con David, ni siquiera con Zacarías o Malaquías, los últimos profetas del Antiguo Testamento. Pero tampoco Juan el Bautista es similar a Pedro o Pablo. Juan el Bautista no puede hacer milagros. El Espíritu Santo se movía en él en otra dimensión, no en la dimensión del Nuevo Testamento. Así que aquí tenemos un hombre que transita entre dos grandes periodos de la humanidad: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Juan el Bautista es el hombre para la transición, porque es precursor de un nuevo tiempo. He tratado de decir esto en otro tiempo sobre el mismo padre de Juan el Bautista, Zacarías. Esta es una generación que tiene pues un pie en el Antiguo Testamento y otro pie en el Nuevo Testamento. Y estoy convencido que nosotros somos la generación que tiene un pie
un pie en ese periodo que vivió la humanidad antes de la pandemia y el periodo que vivirá la humanidad después de la pandemia. Somos pues nosotros una generación en transición. En aquellos días, dice, vino Juan el Bautista predicando en el desierto. Nos describe cómo era su vestido y su estilo de vida, hasta su comida. Nos habla de su mensaje y nos habla de su ministerio. En realidad, él solamente se llamaba Juan, pero se le añadió el Bautista porque bautizaba. Y yo veo cuatro cosas importantes en la vida de Juan, aplicables a nosotros como generación en transición. A ver si nos ponemos un poco de atención. Lo primero que quiero hablarles es de paternidad. A ver si allá en la casa escribe paternidad. La responsabilidad de los padres. Juan el Bautista no viene al mundo como, por ejemplo, Elías. Dice Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad. Punto. No se sabe quién era el padre, quién era la madre de Elías Tisbita. Pero Juan el Bautista sí tiene un papá y tiene una mamá. Tiene a Zacarías y Elizabeth. Y Juan el Bautista es lo que es por el trabajo que hicieron sus padres. Por eso quiero hablarles de paternidad. Esta generación en transición necesita paternidad. Paternidad espiritual y paternidad de familia. El único hijo de esta pareja fue este hijo. Y hay cinco cosas que padre y madre deberíamos hacer. Bienaventurados los padres que tienen hijos pequeños, que pueden oír esta palabra. Cinco cosas que llevaron a este hombre a ser lo que fue. Entre los nacidos de mujer, dijo Jesús, no hay mayor que él. Número uno, una generación en transición necesita padres que amen. El Señor nos permite experiencias que nos ayudan a entender lo que Dios nos dice. Y en estos días, no sé si por la situación de la pandemia, pero me he encontrado con niños que corren a abrazarme y tengo que avisarles, no uno ni dos. Y algo en mi corazón me dice, esta pandemia ha dejado a los niños ausentes de amor. Están tanto tiempo en la casa, están con los que siempre están. Pero padres, nuestra primera responsabilidad frente a los hijos, y recuerden, sus hijos serán los pobladores del nuevo periodo, de lo que viene después de la pandemia. Y lo que viene después de la pandemia será totalmente diferente a lo que era la vida y el mundo que conocimos antes de la pandemia. Este hombre y esta mujer amaron a este muchacho, aunque sabían de antemano que no sería un muchacho normal. Número dos, orar. Si la necesidad más grande emocional de una persona es ser amada, la necesidad espiritual más grande de toda persona es la oración. Y Juan recibió una oración desde antes de nacer. Allá en el santuario, a la derecha del altar, se le apareció el ángel Gabriel y le dijo a Zacarías, no temas, tu oración ha sido oída.
años de oración para recibir un hijo. Años de oración que se disiparon por la esterilidad de Elizabeth y por la ancianidad de ambos. Pero cuando vino la respuesta, ellos tuvieron que seguir orando, porque saben que Juan fue el resultado de la respuesta a una oración. Dios contestó la oración y Juan vino a este mundo. Tus hijos son un milagro de Dios. Cada vida es un milagro de Dios. Se invierten millones, 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 millones y millones de dólares cada año en tratamientos de infertilidad. Y muchos no logran ni así concebir un hijo. Dios te dio un hijo, una hija. Herencia de Jehová son los hijos, dice la palabra del Señor. Ahora, hay un detalle que yo quiero mencionar aquí. ¿Cuál era la oración de Zacarías y de Elizabeth por Juan? Nuestra oración por nuestros hijos debe ser la oración que nos indique la promesa que hemos recibido. Ellos recibieron una promesa. Este será grande, dice. Este irá en el espíritu y en el poder de Elías. Este le enseñará los caminos. Él preparará las sendas. Entonces la oración de Zacarías y Elizabeth, que habían hecho por años, la cambiaron. Su oración cuando se casaron era que Dios le diera un hijo, porque Zacarías era sacerdote y necesitaba un hijo para continuar el ministerio de sacerdote. Pero ahora que tienen al hijo, cambian la oración para que sea una oración conforme a la palabra que Dios les había dado, y que fuera lleno del Espíritu, que ministrara en el Espíritu y en el poder de Elías, que pudiera preparar al pueblo para recibir al Mesías. Y mis amados, no hay una escritura que dice en Isaías 54: y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. ¿No es eso suficiente para que oremos por nuestros hijos? ¿No dice el Salmo 128: tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu mesa, tus hijos como a los lados de tu casa, tus hijos como planta de olivo alrededor de tu mesa? He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sion y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. No tenemos razón para orar por nuestros hijos, y aún por nuestros nietos y por los hijos de nuestros hijos que no han venido, si hay palabra de Dios que nos habla de eso. No hay una palabra en Hechos 16:31 que dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No dice el Salmo 144: tus hijas serán como esquinas labradas, como las de un palacio. Dame, hijo mío, tu corazón. Cuando ore por sus hijos, ore conforme a las promesas de la palabra, conforme a lo que está establecido. Como la palabra dice, herencia de Jehová son los hijos. Dice, bienaventurado es aquel, porque dice, tus hijos serán como saetas en manos del valiente, y no serás avergonzado cuando tus enemigos vengan a la puerta de tu casa o de la ciudad. No serás avergonzado, porque allí estarán los hijos. Y como decía yo en un mensaje de la Navidad de los que prediqué, Dios te bendecirá a través de tus hijos, de tu propia familia. Serán bendición para ti. Entonces, la paternidad incluye una oración conforme a lo que Dios ha establecido en su palabra. Número 3, Juan el Bautista llegó a ser lo que llegó a ser por la enseñanza.
enseñar es nuestra tercera responsabilidad como padres. En la cultura judía, sobre todo la de aquella época, la primera educación que recibía un niño era en la casa. El niño no aprendía a leer y a escribir en la escuela ni en la sinagoga, lo aprendía en la casa. 613 versículos tenía que repetir de memoria a los 13 años. Entonces Juan el Bautista es el producto de una enseñanza. Y mis amados, esta pandemia nos ha traído una ausencia de enseñanza. Los padres habían delegado en la iglesia la responsabilidad de enseñar palabra de Dios a los hijos. Entonces, al no poder llevar los niños al templo, la poca enseñanza que recibían se ha anulado. Yo quiero tomar este momento y esta preciosa oportunidad para volver a decir a los padres, y enfatizo al papá, porque esta responsabilidad casi siempre se deja en manos de la madre, que tome un tiempo para enseñar palabra de Dios a los hijos. Mi hija Loida, que ahora tiene dos hijos, les hizo una carta para Navidad, como si fuera Jesús que les estuviera escribiendo sobre lo que es la Navidad. Y los niños preguntan y son inquietos y se les abre la imaginación y cuestionan y preguntan si el burrito sabanero es verdad o no, o qué. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Juan fue instruido en el camino y tomó el rumbo de la vida, pero nunca se apartó de la enseñanza del padre y de la madre. Y yo podría tomar media hora para decirles de ejemplos que como pastor he visto que a través de los años vinieron a mí. Gente que se apartó, gente que se fue, gente incluso que se fue del país a otro país. Y allá los persiguió el pensamiento, el recuerdo, hasta en el sueño, las enseñanzas de padre y madre, y volvieron a Cristo. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Vamos rápido, porque la paternidad incluye también moldear. Un padre moldea. Y la mayor influencia para moldear, o sea, está conmigo, Zacarías y Elizabeth tenían que moldear a este hombre para que fuera capaz de preparar el camino del Mesías. Él tenía que ser moldeado para llenar ese cupo divino que había sido profetizado en Malaquías. Dice: levantaré al profeta Elías que preparará el camino. Bueno, Jesús dijo: este es el Elías que había de venir. Fue moldeado, no solamente enseñado, moldeado. Y nosotros moldeamos a nuestros hijos con nuestro ejemplo. Nuestros hijos leerán Biblia si nos ven leer la Biblia y si la leemos con ellos. Nuestros hijos alabarán a Dios si ven que nosotros alabamos a Dios y lo hacemos con ellos. Nuestros hijos orarán si nos ven orar y oramos con ellos. Doblarán rodillas si ven que doblamos rodillas y oramos con ellos. Nuestros hijos aprenderán a pedir perdón si nosotros, cuando cometemos un error, pedimos perdón. Nuestros hijos aprenderán a diezmar si nosotros le damos el ejemplo del diezmo. Nuestros hijos aprenderán a servir a Dios si le damos el ejemplo. Así que la paternidad de
Zacarías y Elizabeth moldeó la vida de Juan. Y por último, soltar. La paternidad suelta. Porque no creamos hijos, ni los criamos, ni los creamos, ni los criamos para que estén con nosotros para siempre. Algún día tendrán que tomar el camino. Dice, vino Juan por el desierto predicando. En aquellos días, dice Mateo, vino Juan, lo soltaron. Ahora yo quiero que usted piense conmigo, y los que me siguen en televisión o en otros medios tal vez piensen que estamos muy cerca, pero aquí hay muchos metros de distancia, pero así es la televisión. Digo esta aclaración nada más por el tema del distanciamiento físico. Este hombre era sacerdote. Esta mujer era hija de sacerdote. Eran descendientes de Aarón. Venían de la clase sacerdotal. Él ejerció su ministerio en el templo. Toda su vida se preparó para eso. Y toda la vida oró para tener un hijo varón. ¿Para qué? Para que fuera un nuevo sacerdote. Pero Juan toma otro rumbo. Todos los padres tenemos algún anhelo y algún sueño de lo que queremos que sean nuestros hijos. Pero Juan no fue sacerdote. Juan fue un predicador del desierto. Pero Zacarías no estaba triste por eso, ni decepcionado. No se sentía deprimido ni traicionado. Tampoco sentía una actitud de ingratitud de parte de Juan por haber tomado otra decisión. No, es que Dios tiene un plan para cada uno de nuestros hijos. Y nosotros debemos tener la madurez de entender que tenemos que soltarlos y creer que la formación que le dimos, creer que la oración que hemos hecho, estar seguros de que el Dios que los ama y los formó en el vientre, los cuidará y los guiará y hará con ellos como quieran. Y un día Juan dice a sus padres, me voy al desierto. Y se fue al desierto y estuvo con los esenios y luego salió a bautizar. Y Zacarías dice, nunca veré a mi hijo en el altar. Jamás llegará al altar del incienso como yo llegué. Jamás entrará por los atrios del templo y saldrá por los atrios del templo. Nunca ofrecerá los sacrificios. Pero está predicando. Está haciendo la obra de Dios. Está cumpliendo el propósito de Dios para su vida. Y esa es la paternidad. Y ese es el amor. Resumo entonces la paternidad en 5 palabras. Amar, orar, enseñar, moldear y soltar. La segunda palabra que quiero dejarles para esta época de transición es la palabra tiempo. Mateo 3:1 dice, en aquellos días. Días es un indicativo de tiempo calendario, como lo es hora, como lo es segundo, como lo es semana, como lo es mes, como lo es año, como lo es lustro, como lo es década, como lo que es quinquenio o milenio o siglo. Tiempo. En aquellos días, Lucas lo dice en esta palabra, aconteció en el imperio de Tiberio César, que siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, Herodes tetrarca de Galilea, etcétera,
y da los nombres de los gobernantes, pero señala en el año 15 de Tiberio César, en el año 15, en aquellos días, hay un tiempo. Juan estuvo con Zacarías y Elizabeth un tiempo, pero llegó un nuevo tiempo. Y amados, a nosotros nos ha llegado un nuevo tiempo que nos está preparando para el tiempo posterior. Esto es solo una transición. Esta pandemia, esta crisis, esta situación que vive el mundo no durará para siempre. La Primera Guerra Mundial fue una crisis. Comenzó en 1914, pero en el 18 terminó. La gripe española, mal llamada así porque no era de España, pero mató a más de 50 millones de personas. Comenzó en el 1918, pero terminó en el 1920. La Gran Depresión duró también algunos años, entre el final de los años 20 del siglo pasado y los años 30. La Segunda Guerra Mundial comenzó en el 36, pero terminó en el 39, perdón, pero comenzó en el 45. Esto pasará, porque lo único que no pasa es la palabra, pero el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Así que nuestra vida se mueve en un marco de tiempo. Juan el Bautista muere relativamente joven, pero el tiempo en que vivió fue suficiente para hacer lo que tenía que hacer. Así que nuestra vida se mueve en un marco de tiempo. Usted y yo estamos regidos por el tiempo. La tarde de la celebración de Navidad aprendí una lección muy dura del tiempo. Así que Juan sabe que su tiempo no es tan largo, porque él vino para anunciar un nuevo tiempo. El tiempo que él anunciaba era el tiempo del Mesías. Y dice, detrás de mí viene uno. O sea, no está lejos, está aquí. Siento la respiración de él aquí en la nuca. Detrás de mí viene uno. Así que yo tengo un tiempo limitado. Bienaventurados los que viven muchos años. Y es una promesa de Dios que yo recibo. Pero aunque viva muchos años, tendré un tiempo. Y también, aunque tenga un tiempo largo, las actividades a las que me dedique tendrán un tiempo limitado. Incluso esta disertación, que algunos llamarían perorata, tiene un tiempo. Después de un tiempo usted se me va, se me pierde. Se levanta, abre la refrigeradora, come, comienza a chatear, etcétera. Porque estamos regidos por el tiempo. Zacarías y Elizabeth vieron a este niño y casi no se dieron cuenta cuando se hizo hombre. Pero el tiempo pasó. ¿Qué trato de decirle, mis amados? Este tiempo en el que estamos viviendo puede convertirse en un tiempo que nos prepare para lo más grande de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestra profesión, de nuestra actividad, de nuestro ministerio. O puede ser un tiempo que nos desbarate completamente. Escuché al pastor Carlos Navarro esta mañana que decía, esta es una tormenta corta pero agresiva. Él usó estas palabras, esta es una tormenta corta pero violenta. Oro al Señor con todo mi corazón que no te quedes ahogado por la tormenta.
porque viene un nuevo tiempo. Todo lo que vamos a hacer en la vida está señalado por un tiempo. Quisiéramos a veces que las cosas fueran eternas. He escuchado a periodistas decir: me hubiera gustado ver jugar a Pelé. Y Pelé está vivo, pero ya no juega porque se le pasó el tiempo. Algunos han dicho: ¿cómo me gustaría haber visto jugar a Michael Jordan? Michael Jordan está vivo, saludable, activo, pero el tiempo de jugar baloncesto se le pasó. Un hermano me invitó a ver una película de Sofía Loren y me dijo: pastor, esta artista fue muy famosa en los años 70, era número uno. Y yo encendí la televisión para ver, porque se trataba de una sobreviviente del Holocausto, y vi una artista vieja, arrugada. Digo, este era el espectáculo. Se le pasó el tiempo. Ayúdame, Señor. Lo que trato de decir es: hagamos lo que tenemos que hacer en el tiempo en que podemos hacerlo. Digo esto con madurez y delante del Señor. Para nosotros estar aquí, aunque el templo esté vacío, es un riesgo. Salir de casa es un riesgo. Pero ¿quién me garantiza que habrá otra oportunidad para predicar la palabra de Dios? ¿Quién me garantiza que habrá otro día para que un alma se salve? ¿Quién me garantiza que tendré otro momento para dar una palabra de aliento a una familia que tiene a un miembro de su familia en la unidad de cuidados intensivos agonizando, para darle algo de esperanza y de fe? Joven, aprovecha tu tiempo. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los años malos, y digas: no tengo en ellos contentamiento. Juan el Bautista supo que él tenía que aprovechar su tiempo. Número 3, carácter. Juan el Bautista aprovechó el tiempo para hacer lo que tenía que hacer: anunciar un nuevo tiempo, anunciar el tiempo de la venida del Mesías. Pero lo que sobresale en la vida de Juan es su carácter. Y mis amados, en esta época de transición, lo que necesitamos es gente de carácter. El capital más valioso que tenía Juan era su carácter. Amados, notemos esto. Juan el Bautista no es carismático. No es un personaje carismático. Su mensaje no era atractivo ni atrayente, ni su personalidad. Vestido de cuero, piel de camello, su cinturón un cuero, su comida langostas, miel silvestre. No era un tipo agradable para nada. Tampoco era un tipo chistoso, locuaz, amigable. Su mensaje era: arrepentíos y creed en el Evangelio. Y cuando llegaron los fariseos y los saduceos, les dijo: generación de víboras. Así que Juan no dependía de habilidades y dones y trucos y cosas que uno aprende ahora en mercadotecnia, en manejo de las cámaras, en lenguaje facial y todo eso que le enseñan a uno. Juan no. Pero note esto: Juan tampoco hacía milagros. Porque hay gente que puede ser como sea, pero si hacen milagros, lo van a seguir. Juan no sanó a nadie, no le dio la vista a ningún ciego, y había muchos ciegos.
Jesús viene después y lo sana. Juan no levantó ningún paralítico, no ayudó a ninguna mujer con flujo de sangre, nada de eso. Sin embargo, dice la Biblia, y las multitudes iban a él al desierto y lo recibía con estas palabras: generación de víboras. Pero iban las multitudes a un lugar incómodo, a pleno sol, sin comodidad alguna, y luego los llevaba al Jordán y los bautizaba. ¿Cuál era el capital espiritual de Juan? Su carácter. Diga conmigo: su carácter. El carácter está por encima de los dones. Santo Dios, ¿cómo diga? No diga eso, pastor. Pues Sansón era un hombre de muchos dones. Sansón desbarataba leones. Con una quijada de un asno mató a 800 personas. Sansón derribó el templo del dios pagano. Sansón arrancó las puertas de la ciudad. Pero su carácter era tan débil que le trajo tantos problemas, hasta que usted ha visto la famosa película de Dalila. Dones sin carácter son hasta un peligro, porque la persona dice que Dios lo usa, y que porque Dios lo usa es como si tuviera una licencia para la libertad y el libertinaje. No, Juan no. Juan lo que tenía era carácter, y por eso se atrevía a pararse delante del rey Herodes y le decía: no te es lícito tomar o tener a Herodías tu mujer, porque es mujer de tu hermano Felipe. Y eso le trajo graves problemas. Pero así es el carácter. Una personalidad firme, no tan valiente. Una personalidad que no conjuga verbos irregulares. Una personalidad que no admite la ambivalencia en los criterios. Lo que es blanco es blanco, lo que es negro es negro. Lo que es de Dios es de Dios, lo que no es de Dios no es de Dios. Lo que Dios acepta y bendice, lo bendice. Lo que Dios no acepta, no tenemos que andar con argumentos para que Dios lo acepte. Ahora, Juan nos enseña algo en esta transición. Pueblo que me escucha, en este tránsito entre el periodo antes de la pandemia y el periodo posterior a la pandemia, el hecho de que tengas un carácter firme y de que sirvas a Dios no te garantiza que no habrá problemas. El hecho de que sirvas a Dios no te indica que tu camino será un color de rosas, porque ahí está Juan. Y por predicar así, cae en la cárcel por las intrigas, por el sentirse ofendida Herodías. Usted conoce la historia de Salomé, la niña que en el cumpleaños de Herodes danza, etcétera. Bueno, cuando estés entre la espada y la pared y tengas que escoger entre tu convicción y tu conveniencia, escoge tu convicción. Una vez más, si en algún momento de la vida estás entre la espada y la pared y tienes que escoger entre tus convicciones y tu conveniencia, escoge tus convicciones, porque serás un hombre y una mujer de carácter y Dios estará contigo. Ellos se sintieron o se sentirían honrados de un hijo que vive por convicciones y no por conveniencia. El carácter es el resultado de tu formación. Él tenía ese carácter porque tuvo padres que lo formaron para ser así. ¿Cómo necesitamos hoy padres que formen a hijos, como les dije antes, con su ejemplo, con su enseñanza, con lo que les expliqué,
Porque eso es resultado de formación. Eso se forma a través de la vida. Tú puedes nacer con dones, con talentos y habilidades, pero el carácter se forma a través de la vida. Y el carácter es un resultado de la decisión. Juan decidió ser así. Tú decides ser endeble, enclenque, mojigato, o decides ser un varón, una mujer de Dios. Eso es una decisión. Tú decides ser firme en tus convicciones o decides ser fluctuante como la onda del mar, como dice Santiago. Tú decides vivir santamente para Dios o decides ser amigo del mundo. El carácter te llevará al desierto. ¿No quieres problemas con nadie? Tranquilino, Feliciano. Baila al son que te toquen. No tendrás problemas con nadie, pero más tarde con Dios. Pero si decides vivir como Dios quiere, te criticarán, mancharán tu nombre, tratarán de hundirte, porque tu carácter te llevará al desierto. Y Juan fue llevado al desierto. Pero en el desierto comenzó su ministerio. Aleluya. Porque en el desierto escuchó a Dios. Dice, vino palabra de Dios a Juan en el desierto. Santo Dios. Bendito Dios. Vino palabra de Dios a Juan en el desierto. En la soledad, en la intimidad, en el estar apartado. Y tu carácter te da la seguridad de tu singularidad. Eres único. Bendito sea Dios. Santo Dios, amados hermanos, con esto de las modas, somos tan influenciables, somos tan seguidores, que sale una moda y todo el mundo se va por ahí detrás de esa moda. No importa la que sea, hay que seguirla. Viene la moda de la mecha en la cabeza y todas las mujeres andan con mecha. Misericordia. Yo no sé quién inventó esa moda de los pantalones toreros. Ahora andan todos los hombres con pantalones toreros y algunos, perdónenme hermanos, se ven tan ridículos. Misericordia, no quiero ni decir, pero inventan una moda y todos siguen por allí. ¿Ustedes se dieron cuenta ahora en Navidad? Este hombre no seguía moda y eso me gusta. Tenía una personalidad que decía, yo no tengo que ser popular, yo tengo mi singularidad. Una persona singular es una persona segura. Una persona como Juan no necesita que lo aplaudan y lo abracen y le den reconocimiento para elevar su autoestima. Él tiene una autoestima correcta. Porque no depende de la opinión de la gente, depende de su propia convicción. Y por último, tu carácter te sostendrá frente a la adversidad. Cuando Zacarías y Elizabeth mueren, ya no hay quien le hable, quien lo aliente, quien ore por él. Pero él recuerda cuando era niño que se murió Cuchito. Cuchito era el perro. Y él fue para allá y papá y mamá le dijeron, ¡no! Pero los otros niños son otros niños. Tú no puedes tocar a ese perro porque tú eres nazareo de Dios. Y cuando todos iban a la barbería y él no iba a la barbería, ¿y por qué yo no puedo peinarme ahora, peinado mango chupado y todo eso?
tú eres diferente. Tú eres singular. Y yo no puedo poner el pelo medio amarillo, medio rojo. No. Fue formado con un carácter que luego en el transcurso del tiempo se convirtió en una fortaleza frente a la adversidad. Yo no tengo un templo para predicar. No tengo las comodidades que tienen los sacerdotes y los rabinos. Pero es que yo soy alguien diferente. Aprendamos, hermanos, a formar nuestros hijos y nuestras generaciones. Y es mi lucha en esta iglesia con nuestros jóvenes y es mi oración con ellos, que sean singulares, que sean especiales, que vivan en una autoestima de Dios. Y es mi satisfacción verlos. Y a estos muchachos a veces yo les escribo a las 3, 4 de la mañana, necesito esta ilustración, necesito esto, y ahí están. Consiguen los trapos que hay que ponerse, las cintas, los palos, lo que sea. Son singulares. Y cuando venga la adversidad y nadie esté contigo y nadie te apoye, tú tienes una fortaleza interior. El carácter que formaste durante toda la vida te da la seguridad de que Dios está contigo. Amados, termino con esta palabra: honrar. Esta generación que transita entre antes de la pandemia y después de la pandemia tiene que aprender a honrar. ¿Por qué? Porque Dios honra a los que le honran. Diga conmigo: Dios honra a los que le honran. Él aprendió a honrar a papá y a mamá. No era fácil. Debe ser complicado para él ser un niño diferente. Vivir con padres ancianos. Y yo no creo que Zacarías después se compró de que una zapatilla de marca y andaba así con la camisa para que su hijo, para aparentarle a su hijo que él era joven. Y yo no creo que tampoco Elizabeth andara por ahí con minifalda y chorcito y todo para demostrarle a su hijo que ella era joven. No, ellos eran ancianos y los criaron así, como eran, como Dios se los dio. Pero él nunca se avergonzó de sus padres ancianos. Él honró a sus padres. Y esa es la generación que necesitamos formar. Una generación que honre a sus padres en la enseñanza que le han dado, en el ejemplo que le han impuesto y moldeado, en la oración que han elevado por ellos, en el amor que le han expresado y en la fe que han tenido al soltarlos. ¿Sabe? Cuando yo termino de predicar y veo a Eliel y a Ámbar dirigiendo las entrevistas del Distrito 3, yo digo, el pastor Manuel y la pastora Miriam deben sentirse honrados. Si yo, que no soy el papá y soy el pastor nada más, me siento honrado de esos dos muchachos, ellos están indicando, tuvieron una buena enseñanza. Al final lo que están honrando es a su padre. Y Dios honra a los que rehonran. Y Dios honra a los que honran a sus padres. Muchachos, escúchenme. Señoritas, niños, Dios honra a los que honran a sus padres. No importa cómo sean sus padres. Si tú le hubieras preguntado a Juan el Bautista, si él hubiera querido un padre más joven que jugara con él, que fuera al campo de fútbol, que fuera a la piscina, claro que sí. Pero Dios me lo dio así y fue el padre mejor. No pude tener padre mejor que ese. Dios honra a los que honran a sus padres. Hijos, dice, honra padre y madre, Efesios, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra.
Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es bueno y justo. Honra padre y madre, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Cuando honras a Dios y honras a tus padres, santo Dios, yo siento un amor especial de Dios aquí, de verdad. No hay gente, no hay congregación, no hay público, pero la presencia y la gloria de Dios la dejó mi esposa aquí con su ministración. Y yo creo que toca los corazones allá en el hogar, toca las vidas. Hay algo que Dios está haciendo aún en el hospital. Porque cuando honramos a Dios, Dios da testimonio de nosotros. Y Dios honra a los que le honran, dando testimonio. Dice, y las multitudes iban a él. Grandes multitudes. Les dije otra vez, ¿qué buscaban? No tenían nada que ofrecer. A Jesús lo buscaban porque multiplicaba los panes y los peces. Él no multiplicaba nada. Pero las multitudes iban. Era Dios honrando su ministerio y honrando su fe. Perdóname por decir esto. Mis hermanos del tabernáculo de la fe, honren hoy al patriarca de Dios. Ustedes saben que él no puede estar predicando todo el tiempo ahora. Ahora como nunca deben acudir a la casa de Dios, en el tiempo en que la casa de Dios se los permita. Y cuando no se permita, honrarlo en las actividades que la iglesia tenga para darles alimento y sostenimiento espiritual. Honre a los siervos de Dios que hoy no pueden estar predicando palabra de Dios en un púlpito. Una generación que no honra a la generación que lo formó no puede ser una generación a la que Dios le dé honra. Honra a los que te enseñaron palabra, viviendo la palabra de Dios. Sí, sí. Dale lugar al Espíritu Santo y llora todo lo que quieras allí donde estás, porque el Espíritu Santo te está tocando. Honra a los que sembraron en ti palabra de vida eterna. Tú que algún día escuchaste al pastor Gregorio Campos, es hora de que lo honres con una vida digna de la enseñanza que él te dio y del corazón que derramó en ti la pastora Doris de Campos. Honra a la pastora Odilia y la enseñanza que te dio el pastor Lowell David. Esta es la generación que triunfará en el nuevo tiempo porque aprendió el principio de la honra. Honra tu casa, honra tu familia, honra aún tu apellido. Y la honra de Juan fue que las multitudes venían a él para escucharle y para ser bautizadas. Pero la mayor honra de Juan el Bautista fue cuando vio una paloma y pudo decir, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tú vienes a mí para ser bautizado por mí, pero no, yo no merezco bautizarte. Es al revés, bautízame tú a mí. No, Juan, deja, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, luego que fue bautizado, vio el cielo abierto. Y el Espíritu Santo que vino en forma corporal como paloma sobre él. Y escuchó una voz y Juan la escuchó. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Dios te honrará porque aprendimos a honrar. Y la mayor honra de Juan fue esa. No solamente anunciar al Mesías venidero, sino también bautizarlo. Y sabes,
La honra me dice que Dios estará contigo en tus tiempos de prueba. En tus tiempos de angustia, Dios, aún en la angustia, te honrará. Así que todos aquellos fieles, mi hermana Elizabeth, que está en angustia hoy, los familiares de Edwin, mi hermana Berta, que está en prueba por Osvaldo, mi hermano Mello, que está en prueba por María, mi hermana María, que está en cuidado intensivo. Dios honra a los que le honran. Y Juan finalmente cae en la cárcel. Herodes se enoja porque predica en contra de su adulterio, y presionado por su mujer adúltera, lo encarcela. Y estando allá en la cárcel y pasando los días, Juan de cuando en cuando recibe noticias de aquel a quien él bautizó, y llega hasta pensar: si yo le bauticé, si yo lo llevé al agua, si yo vi al Espíritu de Dios en forma corporal caer sobre él, ¿por qué no me saca de aquí, de esta cárcel? Entonces envió dos de sus discípulos a Jesús a preguntarle: ¿eras tú el que había de venir o esperaremos a otro? Y cuando Jesús vio a los discípulos, dice la Biblia, no les contestó palabra. En aquella misma hora sanó a los enfermos, limpió a los leprosos, le dio vista a los ciegos, hizo caminar a los cojos, le dio oído a los sordos, y le dijo a los discípulos de Juan: vayan y díganle a Juan lo que ustedes han visto y han oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, a los pobres les es anunciado el Evangelio, y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Un día oscuro, un día amargo para Juan, un día difícil, un día en que no entendía las cosas, ni entendía el actuar, ni entendía lo que Dios hacía, provocó que los ciegos vieran, los cojos andaran, los leprosos fueran limpiados, los sordos oyeran, se les predicara el Evangelio. Pero me gusta esto. Dice que cuando ya los discípulos de Juan se habían ido con el mensaje de lo que habían visto y oído, entonces Jesús le dice a la multitud que está allí: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿A una caña sacudida por el viento? ¿O a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Pues los que se visten de vestiduras finas y delicadas están en los palacios de los reyes. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, yo os digo, y más que un profeta. Mateo 11:11 describe tal vez lo más emotivo y más emocionante de la vida de Juan. Allí donde el Señor resume su pensamiento sobre Juan. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Y luego dice: el reino de los cielos se predica porque la ley y los profetas fueron hasta él. Este es el hombre de la transición. Pero a partir de él, el reino de los cielos es predicado. Y el reino de los cielos sufre violencia, y solo los violentos lo arrebatan. El reino de los cielos es predicado, y muchos se esfuerzan para entrar por él, pero solo los violentos lo arrebatan. Entonces, ahí está el hombre de la transición. Un antes y un después.
Esa es la palabra para esta época. Estamos entre dos momentos claves en la historia de toda la humanidad. Ni siquiera sabemos el resultado de la vacuna. Hay científicos reconocidos en el mundo que recomiendan no colocarse la vacuna. Hay científicos reconocidos en el mundo que dicen que sí hay que ponerse la vacuna. Hay científicos que dicen la inmunidad de la vacuna será tan temporal que no vale la pena. Hay otros que dicen sí, la inmunidad es temporal, pero te garantizará 6 meses mínimos. Hay confusión hasta en el mundo científico sobre esto. Hay científicos que dicen que te afectará el ADN, tu ADN natural. Hay científicos que dicen que no, etcétera. Hay científicos que dicen, aún después de la vacuna tendremos que seguir usando mascarillas y la careta o la pantalla plástica. Hay quienes dicen que después de esto nadie podrá viajar si no demuestra que tiene la vacuna, y que la vacuna ya casi es como un chip y nadie podrá ir a un espectáculo ni entrar a un supermercado. Lo que yo sí quiero decirles, y estoy seguro, es que el mundo después de la pandemia será totalmente diferente al mundo antes de la pandemia. Y nosotros somos esa generación privilegiada que vivió antes de la pandemia y vivirá después de la pandemia. Padres, padres biológicos y padres espirituales, pidámosle a Dios gracia para ejercer nuestra paternidad con responsabilidad, expresando amor, llevando a nuestros hijos naturales o espirituales en oración, dándoles la enseñanza de vida, mostrándoles el ejemplo que los moldee y los forme, y soltándolos para lo que Dios tenga en sus vidas. Reconozcamos que estamos en un tiempo limitado y que lo que nos queda es poco tiempo para hacer lo que tenemos que hacer. Por tanto, invirtamos el tiempo de la mejor manera. Reconozcamos que nuestro mayor caudal es el carácter y la convicción de nuestra fe y de nuestra rendición a Cristo, y sepamos que Dios honra a los que le honran. Ver una ciudad como la que hemos visto esta mañana, hace un tiempo era inimaginable. Espacios vacíos. El bullicio del fin de año se ha disipado para dar espacio a lo que vemos. Indescriptible, increíble. Esto es lo que está ocurriendo a unos metros de donde yo les predico. Así está nuestra ciudad en un domingo, el último domingo del año, cuando debería estar llena de automóviles, gente, bullicio, música, colores, luces. Esta imagen es la imagen de la transición. Quiero decirles que antes de esta pandemia reconozco con toda honestidad que nunca me hubiera imaginado predicar en un lugar así. Pero hoy tenemos que hacerlo. Esa imagen que usted vio afuera
Y esa imagen que usted ve hoy adentro, mientras este predicador sale como una voz en el desierto, es la imagen de la transición. Viene un nuevo tiempo. Nunca soñé que un domingo, cuando el templo se abarrota, en un turno, en otro turno, en otro turno, y que esto es un hormiguero de gente por todas las calles alrededor, y no hay espacio en los estacionamientos, y en los baños hay bullicio, en los pasillos la gente se choca, en los vestíbulos no hay espacio para acomodar al pueblo que entra y sale. Hoy, en el día del Señor, esté así. Esta es una imagen de la transición.